Oh, hey. A todos, y bienvenidos al webinar de hoy, eh, Apps Móviles del Mañana y Tecnología Generativa de Keep Coding. Eh, yo soy Irene, responsable de eventos, y hoy va a estar con nosotros el coordinador de nuestro bootcamp de, este de Apps Móviles IOS de Keep Coding. De ahí vamos a contar con la participación de Fernando Rodríguez, el de Keep Coding, y otros profesionales como Eric Risco, Héctor Iglesias y Adrián. Nos van a hablar sobre cómo ha transformado la IA en el mundo del mobile. Así que cuando queráis, bueno, pues bueno, vamos a, a empezar. Eh, hacemos una introducción de qué guías generativas hay ahora mismo en el mercado que podamos usar para, para nuestros desarrollos, por ejemplo, de Android, de, de Apple, etc. Si sí, sí. oye un ruido raro como de viento, a ver, o, o cómo no está bien ahora no no es nada raro ahora se ha quitado sí, ahí. sí se escucha algo pero ah, qué eras tú respirando en el micrófono estás saludando sí, 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 vale ya está. perdón, 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 perdón. Okay, vale perfecto resuelto entonces sí venga pues eh, José Luis por dónde empezamos yo no sé yo empezaría para la archiconocida conocida ChatGPT Vale, pues perfecto. Genial. Vamos, yo lo único que puedo contar un poco de mi experiencia con ChatGPT en, en los últimos meses. Desde empecé a usarla en, septiembre, en octubre, noviembre de, del año pasado. Y empecé, la primera vez que la cogí fue para hacer un proyecto de realidad aumentada, que no tenía ni idea por dónde cogerlo de una petición de un cliente. No sabía ni cómo, tenía que hacer un escaneo múltiple de códigos de barras utilizando el Framework Vision, ¿no? O, eh, y, y luego lo que pasa es que luego llegó el cliente y dijo, eh, quiero poner un check volando al lado del código de o barras diciendo, ese código lo he leído. Y, y ahí empezó mi peregrinaje, empecé a aprender como pude y es pues cuando empecé a tirar de, porque no hay mucha información de realidad aumentada en el mercado. Y, y, y entonces lo que puse, me puse con un chat GPT, la versión gratuita, porque creo que en ese tiempo era gratuita, no, no recuerdo que hubiera versión de pago yo por lo menos. Y entonces empecé a hacerle preguntas de cómo hacer y me empezó a escupir código. Y bueno, la, el código que me daba, en mi caso, no compilaba, pero me orientaba a qué fregor usar. Eh, y llegué a sacar una aplicación eh, demo, ¿no? es decir, no era una versión final, pero una demo a partir de ChatGPT, pero después de preguntar como mil millones de veces y de mil millones de formas distintas hasta conseguir que hasta conseguir algo pero tampoco la, en ese caso por lo menos en octubre noviembre no todavía no era muy fiable o sea por lo menos en, en el en realidad fomentada daba mucho palos de ciego todavía la lo que era la gpt en esa parte bueno, supongo que era por un tema de la versión que estabas utilizando. Al ser GPT-3 tenía código pues, que ya debía estar deprecated o que la, la misma API pues, ya se utilizaba de otras formas. Supongo que también la versión de Swift o si, sí. bueno, si estaba. Bueno, todo un, un poco porque la versión que utilizaste, si dices que no era de Power, era la GPT-3. Sí. Y esa, pues bueno, su entrenamiento está basado en el 2020-2021. Entonces, para esa época, pues la versión de Swift creo que era Swift eh, 4 quizá, no me acuerdo ya, creo que era Swift 4, entonces, claro, si te estabas intentando integrar con una versión de Swift 5, pues ya era más, bueno, la, la información no era actualizada del todo. No, no yo creo que si hubiera pillado una versión de pago, eh, sería más fiable. Sí, yo tengo la versión de pago prácticamente desde el principio, ¿vale? Yo estoy utilizando eh, ChatGPT y GitHub Copilot eh, a saco, pues desde hace ya varios meses. ¿Y para qué? Eh, para programar y para crear eh, cursos que estamos impartiendo, por ejemplo, el de P101 o eh, ahora el de lenguaje Swift, con el que me, me tengo que poner ahora, pero sobre todo este de programación 101, que es el, el que impartimos ahora a todos los alumnos nuevos que llegan a un bootcamp sin tener mucha o, o ninguna experiencia de programación previa, lo cual se enseña conceptos básicos de programación. En concreto utilizo Python. Eh, mi eh, impresión es la hostia. ¿vale? O sea, yo creo que te tenemos que eh, quizá eh, definir un poco a qué nos referimos, cómo nos afecta la, la, la inteligencia artificial. Como ayuda al programador, una herramienta de, de ayuda, un copiloto, como anda diciendo eh, Microsoft luego sustituto a los programadores que parece que es lo que desea mucha gente por una razón para que nos quieran exterminar eh, ya te digo que, que pincha en hueso ahí pero en fin y luego cómo lo integramos en nuestro caso en, en, en aplicaciones móviles cómo va a cambiar a lo mejor la interacción con aplicaciones móviles y demás en la primera parte que es eh, realmente lo que he estado usando mi, eh, yo ahora, claro, estoy muy enfocado a, al, al aprendiz, no, no tanto al programador con, con experiencia, sino al tío que se está dando lo, los primeros batacazos. Es una herramienta, eh, un sustituto una maravilla para el que aprende. Es un profesor particular que tienes ahí constantemente. No se trata de eh, hacer trampa en las prácticas de algún módulo de Keep que te la haga. Eh, ChatGPT o GitHub Copilot, que a lo mejor consigues que te lo haga, pero te vamos a pillar, a mejor no lo hagas, no vas a aprender nada. Pero es una herramienta de aprendizaje, a mi opinión, fantástico. GitHub Copilot no tanto, GitHub Copilot yo creo que es muy bueno para el pero el Creo para que el, conseguirá. El que, que ya tiene una cierta base. El porque... Jazz Pilot intentará optimizar tiempo seguramente con... Sí, pero para, para esa gente, en el, en el principiante te lo eh, pesimiza, porque te mete con frecuencia errores que son sutiles, a veces ni siquiera es eh, el mismo lenguaje en el que estás eh, programando. A mí me pasó, por ejemplo, a, hace tiempo, yo estaba programando en Python y le di al auto completar y me reescribió unas cosas rarísimas, que esto sería una alucinación, supongo. Pero mirándolo... Eh, bueno, esto no compila, lo miro, como, esto ni siquiera es Python. A mí, que era algo de PHP o alguna cosa por el estilo. Se inventó ah, el mundo, el Entonces, eso le cae a un novato y es que eh, se vuelve loco se morir. Yo morir. estoy de acuerdo en esa parte, ¿no? Porque yo, ChatGPT, sí que lo he utilizado mucho en temas de formación o, uh -huh. sobre todo, en momentos que no entiendes muy bien qué hace un código, pues lo puedes copiar y pegar y, y te explica más o menos, ¿no? Te, te lo desglosa un poco sí. y, y te ayuda mucho en ese sentido. Y GitHub Copilot lo veo más para programadores un poco más experimentados, ¿no? Porque al final me da unas soluciones que yo tengo que poder saber o entender qué está haciendo realmente para si me interesa o no me interesa esa solución que me está que me está proporcionando. Y yo creo que aquí sí que tienes que tener una cierta experiencia ya para poder manejarlo, porque si no puede ser que te saque algunas soluciones que no no sean las adecuadas. Yo, yo, en mi caso, la, para mí no hay vuelta atrás. O sea, yo me suscribí cuando salió la parte de profesional de ChatGPT y bastante. O sea, cuando salió GitHub Copilot también fui de los, de los primeros que, me conect, bueno, que, lo, que lo compré. Y la verdad es que para mí no hay vuelta atrás. O sea, yo directamente lo uso, el GitHub Copilot lo uso tanto para programar a nivel profesional como programar a nivel de, de dar los cursos o incluso para proyectos personales tanto en Visual Studio como en otras herramientas y para mí Copilot es bueno eh, me, me, ahora que te, bueno ahora ya es abierto pero cuando tenía la beta de Copilot Chat que es bueno básicamente tú tienes como un chat GPT experto entrenado solo en temas de, de, de programación integrado directamente en Visual Studio o en la herramienta que directamente con la que trabajas y ahí pues eso ha pivotado también a que tú puedes hacer clic derecho sobre una parte del código y que te escriba el comentario de la función o que te describa la línea que le estás, que le estás marcando o incluso que te genere el test. Este es el famoso test de, de esa función que en la que estás trabajando, y eso yo para mí ya no hay vuelta atrás. O sea, ese tipo de, incluso, bueno, obviamente el autocompletado que viene desde el primer día, para mí el autocompletado me ayuda un montón. Supongo que, bueno, supongo que como ya llevo un tiempo programando, pues eh, que me ayude o que complete la línea, incluso que me genere la función, simplemente le pongo el nombre de la función, lo típico con el camel case y tal, diciendo esta función, pues va a sumar uno más uno y luego la función directamente ya se escribe en el lenguaje de programación. Ah, para mí eso ya no, para mí ya no hay vuelta atrás yo lo tengo totalmente integrado en mi forma de trabajar y no creo que para, bueno, para, para mí me lo quitan ahora mismo y sería un paso atrás bastante grande me tendría que volver a aprender, incluso a aprender a hacer algunas cosas que, no es que haya desaprendido pero bueno, que ya directamente las tengo automatizadas dentro del sistema de, de trabajo Efectivamente, Ahí, yo ahora mismo estoy eh, terminando de configurar un, un nuevo Mac ¿vale? He dejado Linux, se lo tranquilo. Está aquí al lado todavía, eh, pero está al lado, está al lado. Está delante es otra cosa. Y, y yo me acuerdo que cuando eh, salió el lápiz de, de, de ChatGPT eh, salieron un montón de proyectos para escribirte automáticamente los cómics. Serán vagos, Dios mío. Lo he probado y bueno, yo me he jurado que nunca más en mi vida vuelvo a escribir un mensaje de cómic. Y fue instalar. Brew, install Git, inmediatamente después me fui a instalar el, el, la herramienta esta Open comment, se llama. Te elimina un montón de tareas eh, chorras y repetitivas que en el fondo no deberíamos estar haciendo. A mí me, ahora mismo estaba pensando una herramienta que es para el Mac, que se llama Hazel, H A Z E L, que te automatiza, eh, o sea, te asigna pequeñas tareas, un precursor del No Code. ¿no? tareas a, a ciertas carpetas. ¿vale? Entonces, por ejemplo, te puede ir haciendo limpieza automática a la carpeta de descargas. O eh, quieres comprimir ficheros antes de mandarlos a un NAS, pues te creas una carpeta para eso, tiras el fichero y él ya ejecuta esa, esa acción. Esto es un poco lo mismo, te, te automatiza tareas idiotas que en el fondo no deberíamos de estar haciendo eh, manualmente. Entonces, eh, yo lo... Pon por mí lo recibo así con brazos abiertos. Todo lo que sea inteligencia artificial, natural, viene bien. A mí siempre lo que me ha dado pánico es la idiotez natural, no la inteligencia artificial. Así que en ese sentido yo estoy absolutamente tranquilo. Con respecto a lo de eh, sustituirnos, ¿vale? Eh, no, ni, ni en pedo. O sea, lamento dar esa mala eh, noticia a la humanidad, pero siguen dependiendo de nosotros eh, qué puede cambiar pues algo relacionado con lo que decía Eric a lo mejor dentro de 5 o 6 años pues la mitad del trabajo de un programador está en crear eh, los tests como requisitos y que sea una IA que te genere el código que hasta que supere esos tests no sé a lo mejor terminamos metiéndonos ahí un poco en el invadiendo el terreno de los QAs, o se empieza a difundir un poco, difuminar un poco la, la responsabilidad. ¿no? no sé cómo lo, lo veis vosotros. Yo he empezado este fin de semana a usar GitHub Copilot, hmm. después de un comentario de un, de un compañero, y la he integrado con Scout, con un plugin que hay de terceros, y la verdad es que he estado flipando. Tengo que, que decirlo, porque yo decía, eh, vi las primeras demos y de, de un compañero que tenía cuando salió, y dice, bueno, te escribe código, pero. Pero ya cuando he visto este fin de semana que eh, coge el contexto y tu estilo de programación, y he cogido en un proyecto de los que hacemos en, eh, con Shifuai, uh -huh. y en View Model eh, quería ordenar el publica un publicador que era un array de héroes de Baudelaire de al Dragón, y, y solamente como decía antes Eric, eh, función, ordenar haciendo el Camel Case, y directamente me da una función clavada. Y digo, bueno, voy a, voy a ver, y además me daba varias opciones. Entonces tú le vas dando a la siguiente y a ver qué opción te cuadra más. Y le di, le di y le digo, vamos a ver si esto compila y funciona. Y funcionaba. Y estaba haciendo eh, distintas pruebas de ese tipo y funcionando bien. Ahora bien, eh, que nos vaya a sustituir una JIT eh, Hacker Pilot eh, o ChatGPT gpt a los programadores, yo creo que no. Nosotros somos, al final, los que somos programadores y conocemos bien, somos artesanos del software. O sea, igual que hay artesanos para hacer algo y por mucha máquina que pongas, no, el artesano va a tener que estar ahí siempre para tomar decisiones de lo que te propongan. Ahora bien, acelerar los procesos de desarrollo, es decir, que un proceso de desarrollo se acelere por naturaleza, por, con todas estas herramientas de inteligencia artificial, totalmente de acuerdo. Y creo que con, según pase el tiempo, más acel, vamos a abordar proyectos mucho más rápido y con más garantías de, de con mayor testing, mejor testing, mejor integrado. Eh, yo creo que va a ir mucho mejor. Pero yo tengo la, luego la opinión de que, por ejemplo, en G-Hard Copilot, eh, es como habéis comentado, eh, es para señor. Bueno, pa señor, yo sí. creo que es. A ver, te puedo ayudar a un junior. El problema es. Eh, es como cuando tú buscabas en, en Stack Overflow. Hazme una función que me haga no sé qué. O hazme quiero hacer una lista de héroes eh, y el Table View Controller. Y empiezas a investigar como loco. Al final, hay eh, muchos programadores. Yo conocido programadores que. Hacían control C, control V y con control C, control V han sacado una aplicación. Conozco varios que sin saber programar y un cliente mío sacó una app, que eso sí si la veis, flipáis con el código, es inmantenible, pero hay gente que lo hace. Entonces, yo creo que al final hay herramientas de este tipo que van a ser más para senior: no coger, copiar y pegar y tirar, sino que hay que analizar qué te está ofreciendo como ChatGPT, yo hace poco con, Vap con Vapor para lo que es eh, suite de lado del servidor. Eh, no daba una, ChatGPT. No, es que no me daba ni una, en la versión gráfica, ah. obviamente, pero me orientaba a ciertas cosas. Y cosas que me daba, me ayudaba para yo tirar millas. Y, de hecho, y monté una, una serie de funcionalidades tardé media mañana, cuando en condiciones normales hubiera tardado un par de días. Eso es real. ¿Sabes? Entonces, me, eh, ayuda, pero hay que... El artesano tiene que estar detrás para, para tomar la decisión final. Es mi opinión. A ver, a, a nivel... Yo creo que... A lo que vamos es que directamente mediante prompts eh, sea capaz la, una interfaz de inteligencia artificial de poder crear código, incluso sobre todo de, de, de UI y cosas que son muy repetitivas. En el caso más reciente es la alfa cerrada que tiene la gente de Bersell, que es v0.dev, mm. que bueno, básicamente mediante prompts tú puedes crear una, la interfaz de una página web desde cero a tener la página que tú realmente quieres. Ah, hoy mismo Guillermo, que es el CEO de. De Bersell, claro, mostraba una imagen de que había hecho mediante prompt engineering la, la había reproducido la página de Hacker News. ¿vale? Y claro, justo en la imagen que compartía se veía que había 54 prompts para llegar a la, a la página. Pero realmente lo que están construyendo, bueno, que está en alfa cerrada y no se puede entrar, pero realmente lo que están construyendo es que incluso puedes partir de un proyecto ya existente. O sea, imagínate la, 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 el tema de que tú ya tienes una, a lo mejor, una aplicación ya estructurada de, de, de algo que ya tienes construido con la mayoría de funcionalidades, y simplemente mediante prompt vas cambiando la interface, vas creando view models, parecidos a, con la estructura de programación de la compañía, etcétera. O sea que el camino va para allí. O eso al menos parece, ¿vale? Al menos el, el tema de interface y de creación de código. Eh, hay algunas preguntas aquí. Si os parece, luego os, os cuento. Cristian, ahora eh, repaso tu, tu pregunta. Yo creo que en el, si alguien se está planteando aprender a programar o, o pensando si su carrera, que está aquí, Está en peligro. Yo estoy totalmente tranquilo. ¿no? no sé vosotros, es simplemente una herramienta más potente, igual cuando surgieron cosas como Interface Builder, en el caso de, de Apple, o, o el propio Vetusto eh, Visual Basic 6, que te automatizaba un montón de tareas idiotas que teníamos que hacer normalmente para crear la interfaz eh, gráfica, en este caso para aplicaciones de, de Windows, que lo hacías así. ¿Mal? ¿Murieron los programadores? No, de hecho eh, hubo más programadores gracias a eso. Mucha gente se animó a, a crear aplica aplicaciones. Entonces, eh, yo creo que es simplemente herramientas nuevas a las cuales no hay que tener miedo. Y es lo que hablábamos justo antes de que arrancase la analogía esta del Excel, que el Excel no le quitó el trabajo a ningún contable, fue otro contable que aprendió a usar. Excel, hojas de cálculo en general, el que le quitó el trabajo al que se negó a aprenderlo. Entonces, yo creo que es simplemente hacer algo que a todos los programadores nos encanta, que es aprender una tecnología nueva. Uh -huh. Tiene ciertos riesgos. Eh, no creo que a la larga nos vaya a cambiar sustancialmente el trabajo nuestro como desarrolladores a medio plazo, pero a la larga sí. Pero yo creo que para eso también va a hacer falta Nuevos lenguajes de programación. Yo creo que los actuales no son quizá los ideales para la generación automática de código. Yo no sé cómo, cómo lo veis vosotros. Eh... Bueno, es una pregunta bastante larga. Eh, yo, lo, lo, yo lo veo como eso, lo que hemos dicho ya más de una vez, que, que, que no hay que limitar la, la herramienta. Al final, la inteligencia artificial se tiene que ver como una herramienta. Aplicarlo en tu día a día y en tu. En tu... Metodolog metodología de trabajo, eh, si te ayuda, pues utilízala en delante, pero lo que sí que hay que hacer es un poco de concienciación y de aprendizaje sobre estas tecnologías. Obviamente, si, te si una persona que no sabe programar se instala Copilot, no sabe programar por haberse instalado Copilot y, por y para tener la versión de pago de ChatGPT tampoco sabe programar. Ahora, ¿puede programar un Tetris en menos de tres minutos con ChatGPT? Sí, pero no sabrá ni lo que está haciendo. Entonces... Y nadie, nadie nos ha pagado, ninguno de los que estamos aquí, por un tetris que se hace en 30 segundos. Correcto. Entonces, vale. podéis encontrar miles de vídeos de YouTube del típico youtuber que explica: Sí, he hecho con ChatGPT un Tetris, se le acaba el trabajo a los programadores, y encontráis un montón de vídeos así. Pero la verdad es que eh, temas de arquitectura seguimos siendo nosotros los que decidimos, temas de cómo se conectan con otros sistemas seguimos siendo nosotros los que decidimos. O sea que realmente los programadores tienen un futuro y un futuro bastante prometedor porque al final las tareas que Ahora, hoy en día, nos quita mucho trabajo, como tareas repetitivas o de operativa. Todo esto se va a quitar. Incluso escribir los cómics que te, antes te quitaba un par de minutos, pues ahora te va a quitar cero segundos. Entonces, a partir de aquí, se tiene que entender como una herramienta más, como un Excel más que añadimos a nuestra caja de herramientas y, a, y tirar adelante y ser más proactivos y tener más, eh, poder generar más cosas, más creativas. Porque al final, una de las cosas que le falta a la inteligencia artificial es creatividad, que es lo que tenemos intrínsecamente los humanos. Perfecto, si os parece, repasamos un poco algunas preguntas. Eh, primero la de Marcos, que no es una, una pregunta, es más un, un lamento. ¿vale? Entonces, primero, dice Marcos: a mí me da miedo que las personas que toman las decisiones, que tienen cero conocimiento técnico, se pongan a desechar a los programadores por una solución barata y fácil, estilo hacer una web en WordPress en lugar de on-premise con todo lo que conlleva. Marcos, siento una profunda envidia por ti, porque claramente vives en una torre de marfil. Tío, eso pasa todos los días, ¿sabes? José Luis, en tu empresa, no ocurre esto, no has visto casos en que te hacen un truño con cualquier herramienta, luego eso no pasa, por ejemplo, a la App Store y hay que rehacerlo de cero. Eh, sí, eh, desgraciadamente, bueno, he visto truños llegar al App Store y pasar y, y, y truños inmantenibles, ¿no? Hecho con herramientas, pues no sé qué herramientas muchas veces, pero eh, esto que comentando del WordPress, eh, esto lo he visto toda mi vida, de, de repente te llega un, alguien, en dos patadas te hago una web y el cliente como loco, tú dices, no madre mía, que me, me parece que me van a quitar de un bandazo a otro. Llega la primera versión, la ponen en producción. Empieza a fallar todo por todos lados, empiezas a, a saltar todos los errores de seguridad, de todo, y te llega tu cliente que lleva 10 años contigo y te dice, puedes mirar a ver qué, qué, qué pasa. Y te metes y encuentras pues, tipo WordPress, tipo Wix, tipo por empresas profesionales, me he encontrado. Y claro, y al final tienes que hacer el OPEMIS. Porque al y... final el el sí. Sí, y otra cosa que tienes que pensar, Marcos, eh, que tal como lo veo yo, eh, o sea, actualmente generar una página web, una landing, lo que sea con WordPress, eso ya no aporta nada. Estamos en 2023, eso ya no aporta nada actualmente. Esto ya es un problema resuelto de hace 20 años. ¿vale? Ahora actualmente hay que mirar qué no, qué, si, si todo lo, el trabajo que nos quita la inteligencia artificial o herramientas de este tipo, ¿qué podemos llegar a hacer la, los programadores con la creatividad que nos queda de tiempo, o sea, con el tiempo que nos queda de hacer este tipo de trabajo? que son tan operativos y que son tan repetitivos y tal, ¿qué podemos llegar a hacer con nuestra creatividad? O sea, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y actualmente, pues, si, si nos quita trabajo, como hacer, por ejemplo, los test, pues ese es un trabajo que a lo mejor perdíamos 20 minutos o dos horas al día, pues ahora ya no lo perdemos. Y podemos eh, aplicarlo pues, en, otras, en otras cosas que realmente generen más valor a, a, la, a nuestras aplicaciones o a lo que estemos desarrollando. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. A veces WordPress es la solución adecuada en la mayoría de los casos. Correcto. ¿No? Hace tiempo eh, alguien eh, montó un cirio en, en Twitter, o mejor dicho, la red social anteriormente conocida como Twitter. ¿vale? De poniéndonos a parir, porque mucho dar clases de programación y buscar de desarrollo web y luego vuestra web es un WordPress. Sí, va a seguir siendo un WordPress porque es la herramienta, la solución adecuada para esto. ¿Qué vamos a hacer? Eh, de ¿Diseñarlo de cero, hacer una aplicación web con Haskell, una paja mental? No, no tiene sentido. ¿vale? Entonces, Marcos, eso yo creo que ocurre y va a seguir eh, ocurriendo. Con el pecado viene la penitencia porque normalmente eso se cae y luego sale muchísimo más caro eh, arreglarlo. Christian va pregunta una cosa que yo creo que es clave. Tengo una pregunta. Entonces, ¿qué tareas sí son necesarias para nosotros como devs? Es decir, si la inteligencia artificial o un montón de otras herramientas nos han quitado tareas chorras, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué opináis? Bueno, pues temas de arquitectura, temas de, de tomar decisiones a cómo hacer una cosa, bueno, hacer una cosa u otra, o sea, realmente, y a temas más de creatividad, temas más ya es de, 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 de sentido de la aplicación, usabilidad, este tipo de cosas, la inteligencia artificial actualmente no lo resuelve. Es posible que dentro de dos años le escribas un prompt, de créame una aplicación de listado de héroes de Dragon Ball y te la haga en Swift UI y te la haga en un par de minutos, pero actualmente eso no lo hace y, y la arquitectura y todo eso todavía no lo escribe. Te puede, te puede orientar, eso es verdad, porque ChatGPT te puede decir más o menos qué, cuál sería eh, la estructura del proyecto, pero no te va a escribir todo el código, ni va a tomar... Seguramente al final, cuando ya acabe, cuando ya lleves un par de veces que estás hablando con él, se va a perder, ¿vale? Porque el, el, hay temas como de contexto, incluso de, de bueno, de que se, se acaba perdiendo y no acaba resolviendo lo que tú realmente necesites, porque realmente no es tan potente como nos esperamos. Efectivamente. Y, en el, y en la historia de la informática, sobre todo los que tenemos más canas aquí <laughs> y o menos pelo, eh, pues hay que recordar que en el año 2000 eh, programábamos Visual Basic en página web eh, y que los programadores, los hard programadores ahí, eh, utilizamos HTML y ahora el HTML, eh, un programador como tal, te lo hace un maquetador. Un tío, un tío de maquetación te monta la página web, pero yo como developer. Eh, no lo hago, como mucho, meto la lógica de llamadas de red, pero en la UI ni entro. Yo he montado aplicaciones eh, para empresas muy grandes a nivel mundial y yo no he hecho ni un botón, no he hecho ni un botón. A mí me da un maquetador, que no es un programador, un maquetador me ha montado la UI, pero entera, y yo solamente en, la, en las cajitas, como digo yo, en las cajitas donde tengo que ir a escribir el código de lógica, lógica de red y lógica más compleja. Eh, es donde llegamos y tocamos. Y eso hace 20 años era impensable y un poco como están diciendo pues eh, el resto de compañeros, eh, eh, estas herramientas y las que vienen, porque estas son las primeras y vienen mucho, lo que va a hacer es quitarnos ciertas tareas que hacemos ahora mismo porque vamos a tener otras asignadas. Pero nunca nos van a quitar al programador porque el artesano tiene que estar detrás. Cuando hay un error, no un leak de memoria... Eh, la IA no creo que te lo encuentre, pero personalmente creo que no te lo va a contar. Tienes que meterte tú a mirar qué está pasando, qué no está pasando. Eh, un, eh, puede ser un fallo de Scout, puede ser un fallo de Android Studio, puede ser eh, un montón de cosas que yo creo que una IA eh, a día de hoy, a, día de, a corto o a medio, yo creo que no lo va, no lo va a sacar todavía. No, es, prob es probable que sí. Piensa que actualmente hay esta inteligencia artificial que hace hace balanceo de carga de, de redes de telefonía, por ejemplo. O sea, si son capaces de llevar a tiempo, bueno, de, de tener ese nivel de extracción de datos, imagínate solo en un entorno de desarrollo en un, en un ordenador pequeñito. O sea, sí, pero que... bueno, te digo errores, por ejemplo, una, un exalumno hace una hora me ha contactado y me dice, oye, a ver si te ha pasado alguna. vez. ver, cada vez que hago un renombre de una carpeta en ESCO, bueno, me ha contado una película dice y se va todo y se me queda horas bloqueado el ordenador y no, o sea, ese tipo de cosas o sea, es una cosa que a mí no me ha pasado en la vida pero me da pica a un nivel de detalle que le he dicho por favor pásame el proyecto y lo compilo yo aquí a ver si me pasa lo mismo porque vete a saber, pues ese tipo de errores que sabéis todos que nos pasan porque no todos programar o sea muchas veces es pegarnos con las herramientas de que nos dan los proveedores Google o la que nos da Apple con, eh, yo estoy luchando con Scout 15 Uh -huh. Estoy luchando, hay un montón de errores que, que me han salido por ahí y, y bueno, en algún momento puede ser que una IA, pero a día de hoy me tengo que estar pegando yo y ahí ni chat GPT, ni, ni copilot, ni nada, ahí ya llegas tú como developer eh, intentando entender qué hace Apple, eh, eh, qué está pasando, qué no está pasando, me, espérate que me bajo una beta, me bajo la beta, me la descargo, pero uy, en la beta funciona. No, yo, yo en ese sentido personalmente creo que Apple eh, en la próxima presentación que hagan van a presentar algo relacionado con Xcode y justamente la gestión de errores es muy probable esto? es muy probable que metan algo de intentar entender el error que te está dando porque sí que es verdad que Xcode es de bueno es un entorno de desarrollo a veces un poco mm, limitante es, es, es. Sí. dejémoslo en eso. <laughs> sí. entonces es muy probable que, que lo solucionen de esta manera o sea por qué no Porque sí, sí, es, sí, es, es sí. un caso de uso para sí, ellos es bastante de... bueno yo creo que en, en, en Scout, en todas las herramientas de programación, aparte de integrarlo con servicios externos de IA o -Zap, Copilot, etcétera... tendrá IA por dentro haciendo un montón de tareas de optimización. Correcto. Sí. Es, es decir, de eso va a empezar a mejorar muchísimo, yo creo, en los próximos años. ¿sabes? En los, o, en los próximos meses va a ir mejorando y, y a ver si Dios quiere y no nos vuelva a pasar ese tipo de, de errores que llevo dos semanas, eh, desde que ha salido eh, iOS 17, sufriendo en mis carnes. Perdona que os corte, Fernando, que yo me tengo que marchar, que tengo que coger un AVE hoy para ir para Madrid. Ah, eh, nada, sobre todo dar el mensaje este de tranquilidad, no un poco de que no nos va a quitar la faena, que estemos un poco tranquilos, eh, sobre todo con el tema este de, de herramienta de que nos va a ser una ayuda, tanto para el que ya es un experto como el que empieza. Vamos a tener una ayuda para, para este camino. Y bueno, daros las gracias por, por invitarme a, a la charla con todos vosotros y, y espero que acabe de ir bien todo. ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Que vaya muy que bien. bien. Buen día, Hasta luego. Buen viaje. A ver, Cristian, yo para eh, contestarte, yo te, te daría un, un ejemplo. Esto es café, por cierto, ¿eh? no es eh, ni carajillo ni, ni nada. ¿vale? Un, un ejemplo concreto que eh, me encontré yo, que estaba preparando un, un proyecto también para, para un curso, para enseñar en concreto eh, TDD. ¿vale? Entonces, se hace, como todos los cursos que hacemos nosotros, desarrollando algún ejemplo no trivial. Entonces, llega un momento, era como de finanzas y esto. ¿vale? Y llega un momento en que eh, había que crear una clase que representa un montón de divisas. ¿no? Entonces yo diseñé las responsabilidades de cada, cada elemento. Eh, había una clase divisa, pues qué métodos va a tener, qué representa, cómo interactúa con el resto y tal. Y llega el momento en que había que representar las divisas con un código de eh, ISO que son tres, eh, tres letras, ¿vale? Tipo EUR para euro, USD para dólar norteamericano, etcétera, etcétera. Que es un, un algo más o menos estándar, ¿vale? Y hay como ochenta y tantos eh, códigos dentro del, del estándar ISO. Pues no solo son divisas, hay otras cosas que también se comportan como divisas, como el oro, los metales eh, preciosos y tal. Representar esos ochenta y tantos es decir, básicamente tenía que crearme un diccionario, un mapa, era en Python, así que un, un dict, con todos estos eh, elementos. Es un trabajo de mierda. ¿vale? Entonces, ese es el, el tipo de, de tareas que tú delegas en una inteligencia artificial. De hecho, lo hice, empecé a escribir, dije, Voy a preguntarle a ChatGPT a ver si es capaz de hacer esto. Le paso la lista de todos los códigos mira, formateame esto eh, con formato de diccionario de Python, con tal cosa como la clave y tal otra como el valor Ras, de inmediato ¿Vale? entonces, ¿qué tarea me quedó reservada a mí? en el fondo, las de inteligencia las he hecho yo ¿vale? lo que ha hecho la inteligencia artificial es el muñoneo ahí de, de texto de formatear eso de una, una forma más específica. Entonces, realmente las tareas que vamos a hacer nosotros es más de diseño del sistema y quizá cada vez más vamos a ir eh, delegando en eh, inteligencias artificiales o en, en eh, agentes que están por debajo de ti en la escala zoológica el trabajo aburrido de... Implementación, formateo y tal. Esto no tiene nada nuevo. O sea, las empresas se vienen haciendo desde hace un montón de tiempo. El senior diseña un poco la arquitectura y a, a los juniors le dice: Tú implementas esta clase, tú implementas esta otra. Y hay de ti como te equivoques. ¿vale? Entonces, es como un junior más. ¿vale? Y a lo mejor a quien sí le quita el trabajo es al mal programador, al junior que se eterniza en la condición de junior. Que se tira ahí cuatro o cinco años y el cabrón no avanza. A lo mejor ese termina siendo eh, eliminado y sustituido por una inteligencia artificial. Yo creo que a día de hoy todavía no. Pero básicamente, ¿cuáles son las tareas que nos queda a nosotros? Las más creativas, las más de diseño del, del sistema, ¿vale? en el cual una inteligencia artificial todavía a día de hoy no, no se come un colín. ¿vale? Es de, en ese sentido, yo hace. Hace nada, estaba entrenando un modelo de inteligencia artificial, eso, eso es un poco ya, entramos un poco en terreno friquismo, uh -huh. inteligencia artificial, y actualmente eh, las inteligencias artificiales por problemas de sesgo y este tipo de cosas que, bueno, habréis leído un de noticias de que han utilizado mis datos para entrenar a chat GPT, eso está mal, quiero que me devuelvan mi dinero, bueno, uh -huh. etcétera, este tipo de cosas, actualmente para resolver eso lo que se utilizan son datasets sintéticos, y al final el dataset es como una base de datos enorme, ¿vale? Entonces, esos datasets se generan con inteligencias artificiales actuales. O sea, imaginad que GPT-3 y GPT-4 se han entrenado con datos de la web, scrapeados directamente desde la web, pues actualmente se dice que las nuevas LLMs, los nuevos modelos de inteligencia artificial, se están entrenando con eh, ya inteligencias artificiales, Actuales, ¿vale? Creando datasets sintéticos y mucho más grandes de los que tenemos. Y eso tiene beneficios de que básicamente ya no tendrán sesgos, serán datos ya que no serán propiedad de nadie. Y en ese sentido, pues yo creé una, con el code intérprete de ChatGPT, que también es otra parte de la parte de pago. Le dije, mira, genérame un pequeño script en Python que a partir de varios datos me genere datos sintéticos para una aplicación de detección de sentimiento de email. Y me generó, pues, un código que, dándole, que copiándolo simplemente a mi Visual Studio, eh, eh, lo ejecuté y me generó un dataset de 50.000 que, bueno, para mí eso, generar eso, ese, ese dataset me ha llevado quizá meses, ¿vale? Y eso, bueno, ese tipo de cosas que son, que es trabajo actualmente trivial porque te lleva sus 2, 3, 4 o 10 horas de trabajo, incluso más, que ahora actualmente, pues, con este tipo de inteligencias artificiales, pues, eh, ya, ya te, te sacarán, pero... Lo que, lo, que, lo que quería contestar era un poco a Marcos, ¿no? que, que este trabajo pues, nos, nos quita todo este trabajo, que es trivial, para poder hacer cosas ya más importantes, que es como, en este caso, entrenar el modelo de inteligencia artificial y no perder 12 horas en, en, en generar el dataset. Es decir, volviendo un poco a la. para cerrar un poco esto y pasar a otras preguntas, volviendo un poco a la, a la analogía de los eh, eh, artesanos y demás, es como si fuéramos todos carpinteros y ahora resulta que hay una herramienta que es la encargada de que afilarte los serruchos, las hachas y demás. Ya no tienes que hacer esa tarea idiota, pero que era necesaria para tu trabajo como, como carpintero. ¿Cuál va a ser tu tarea? Coño, la carpintería. Igual que antes, lo que pasa es que ahora ya no tienes eh, que dedicar tiempo a tareas chorras. Y, y lo que ha dicho Eric también es, es, es una herramienta fantástica para generarte datos chorras de, de prueba, que es aburridísimo, aburridísimo, ¿no? y te lo hace así, súper bien. Entonces, eso es sí, de... sí. fantástico. Tenemos una pregunta de Mark que dice, ¿qué le dirías a una empresa que no usa ChatGPT y tiene un departamento de desarrollo? Entiendo? A lo mejor se encuentra en un aumento de productividad o en tener más tiempo para la creatividad y abrir nuevos mercados para la compañía. Todo ello, todos. Todo. <laughs> Todas las anteriores. Todos Yo creo que lo que le diría a una empresa que hace eso es que está malgastando dinero. ¿Y cuál dinero está malgastando? Sueldo de eh, trabajadores que está malgastando en tareas eh, idiotas. Es un empleado más o, o mucho más que eso. A un o sea, al, al final, imagínate dos compañías de desarrollo, una que utiliza en herramientas de inteligencia artificial y otra que no. Si un cliente va a pedir presupuesto y uno le dice que lo tiene en dos semanas y la otra le dice que lo tiene en tres días, obviamente se va a quedar con la de tres días, bueno, dependiendo sí, sí. también de la, la reputación y muchos otros factores. Sí, sí. Propiamente, <laughs> si tarda mucho menos, se va a ir con la que tarda mucho menos. O sea, claro, y eso pues, para, bueno. sí. Falta en lo que ha dicho Mark la competit ser competitivo. Voy a claro. ser Voy a hacer el mismo proyecto que el otro, pero voy a ser más competitivo y voy a poder sacar más proyectos con el mismo equipo de desarrollo. O con, o con uno mucho menor, así reduciendo costes, etc. Es, efectivamente. Efectivamente. Eh, a ver, entonces, si hemos eh, habíamos quedado de repasar cómo nos afecta nuestro trabajo, ¿vale? Como herramienta para la ayuda a la programación o para aprender nuevas tecnologías, que es algo. Eh, de nuestro trabajo diario. Creo que estamos todos de acuerdo que es una herramienta muy buena y que no pone en peligro ni muchísimo menos nuestro trabajo. Cristian va y pregunta, ¿los actores de doblaje? Sí. Pues a lo mejor eso sí está en peligro, ¿vale? Y si me apuras, incluso los actores, porque con la tecnología que hay hoy en día puedes crear perfectamente eh, actores artificiales. Eso sí. lo tenemos chungo. Eh, quizá por eso parte de su sector está en huelga ahora mismo y por eso no sí. puedo ver la cuarta temporada de The Boys que está yo esperando. Sí, sí como sí. algo allí y resulta que la claro, claro. indefinida. Claro. Madre que los parió. Siempre, pero siempre Entonces, va, sí. va a haber sectores afectados. Es decir, sí. en este caso, eh, nuestro trabajo es tan, tan especializado que, que vamos a coger, eh, vamos a tener unas herramientas con unos superpoderes que vamos a coger y vamos a hacer cosas que a día de hoy son imaginables. Pero sin embargo, actores. O, o imaginaros, tareas administrativas. El típico administrativo de toda la vida que redacta hojas de Word y las imprime en una impresora y ya está, pues es que hay empresas metiendo, eh, ¿cómo se llama? Power BI, ¿eh? ¿no? O Power Our BI. BI. ¿Eh? Eso, Our y BI. los propios técnicos, yo he visto técnicos de recursos humanos mm -hmm. haciendo procesos automatizados sin ser informáticos para llegar cuando me llegue un mail con una S, coge la S, lo cojo, se graban eh, con los robots estos, y se mm -hmm. graban la... La, la grabación en el sistema RP, bueno, yo he visto cosas de decir para el ser informática no, es una pedazo de herramienta, ¿qué pasa? Pues que ahora eh, pues un, un simple administrativo ya no hace hojas de Word, hace otras tareas distintas, ¿no? Pero claro, el que se quiera quedar, como decía antes Fernando, en hacer la hoja de Word, el que se queda ahí, pierde su trabajo, para el temprano lo pierde, Tiene, tienes que eh, evolucionar. Bueno, al final hay, habrá que cambiar. Y una otra analogía que me gusta mucho cuando explico esto es, pues, antiguamente había los que tenían que recoger piedras o quitarlas del camino, pues lo tenían que hacer manualmente, recogerlas de la carretera y apartarlas. Y ahora, pues, llegó un momento que llegaron las grúas o las máquinas y la, ellos mismos con las máquinas las quitaron. Los que los que recogían piedras del suelo perdieron el trabajo. No. Aprendieron a, a conducir la grúa. Entonces, bueno, con menos gente se hacía el mismo trabajo y mucho más rápido, pero bueno, al final es una, es una competencia más que se tiene que aprender. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Se empezaron a hacer más obras, por lo tanto, hoy hay más trabajo para o, obreros de la construcción que cuando en el tiempo de las pirámides, cuando se podía construir una pirámide y tenías ahí tre, 300 tiros, pues ahora hay 30.000, ¿vale? Entonces, no, no es ni, ni remotamente una amenaza. Hablando de amenazas, es una cosa que ha dicho eh, José Luis, que yo creo que puede ser un temor también. Herramientas estas de no code nos van a quitar el trabajo y tal. No, simplemente son nichos que antes no se podían permitir contratar desarrolladores ni, ni, ni en plantilla ni en externo, porque es algo que aporta tan poco valor simplemente trabajo manual idiota que no tenía sentido automatizarlo. Entonces, soluciona un problema, pero no nos afecta a nosotros porque, eh, para bien o para mal, somos un recurso caro. Entonces hay que destinar a grandes obras. Es como el tío que se compra una caseta prefabricada para el perro en vez de eh, contratar al bañil para que se la construyan. ¿Se va a acabar el trabajo de los albañiles? No, ese tío nunca va a contratar al para hacer la caseta al perro. Porque la Presley, a lo mejor, fue la única que le puso calefacción y todo, que se habló mucho de eso, pero la gente normal te compras una, una prefabricada y, y ya está. Eh, ma, eh, Eric, mira, pregunta Mark. Hablabas antes de Prompt Engineer, como si fuese el nuevo trabajo la IA. ¿Crees que una IA estilo Chat GPT puede sustituir a un browser? ¿Qué uso le queda al navegador cuando no hay nada que buscar? Vale. No, 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 A ver, esa pregunta es un poco polémica, la verdad. Eh, actualmente ChatGPT con la versión de pago eh, tiene la, la la. Ahora, bueno, está desactivado el tema del browsing, ¿vale? Pero incluso con otros, eh, bueno, con otra parte de ChatGPT que se llaman plugins. ¿Vale? que bueno también está en la, obviamente en la parte pro, lo que hacen es, con el modelo LLM entrenado a 2021 o 2023, lo que sea, eso da igual, eh, le añaden contexto con otras aplicaciones externas, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, un analizador de PDFs o como podría ser un analizador de, X, de, 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 de bueno, de, de Excels O incluso, eh, pues, de aplicaciones del tiempo y todo eso se hace mediante APIs y mediante, bueno, eh, si habéis trabajado algo parecido a Swagger, ¿vale? Con, los, con el YML parecido al que se genera con, con para, para Swagger, ¿vale? Entonces, eh, ¿puede llegar a sustituir el browser? Es muy probable, de hecho, el Windows Copilot que saldrá dentro de, pocos, de pocas semanas, ¿vale? Lleva ya unos meses en, en, en prueba, pero ya va a salir en producción dentro de poco. Y, básicamente, la idea de Microsoft, que yo creo que es la acertada, es que directamente en un copiloto que tendrás, bueno, por eso le llaman Windows Copilot, es que mediante de una interfaz de chat y, y lenguaje natural puedes interactuar con todo, todo el contenido web. Incluso la gente de Google eh, va a integrar dentro también, se sabe, no se sabe de cuándo, va a integrar directamente la búsqueda... Eh, la búsqueda en su en su interfaz de Google directamente en su página web directamente con inteligencia artificial que para, te va a poder comparar productos sin tener que entrar en la página web o sea que realmente viviremos un cambio de cómo se navega actualmente de que tú entras a google buscas bicicletas BMW, bicicletas de mountain bike y directamente a lo mejor ya no te hace ni falta entrar dentro de, de la página web para comprarla o sea que vamos a vivir un cambio a nivel de, 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 de cómo navegamos vale y las herramientas de este tipo de, de interacción del lenguaje natural como puedes ChatGPT o las otras que puedan salir como bueno la de Bing Chat que es de la, de la misma gente que es de Microsoft sí. o Bart o estas que son de otras compañías es muy probable que sí vivamos un cambio y también eso va a afectar a sectores como el, la optimización SEO o sea que van a tener que hacer los SEO para que esté bien optimizada su página web y no no a la, a la búsqueda a Google que actualmente los SEO se, su trabajo es que Google lo ponga en, su, en primera posición, pues ahora van a tener que trabajar para que Google los, o, o que la inteligencia artificial los ponga en primera posición cuando busca, cuando busca, se hace la búsqueda. Pero actualmente, ya te digo, o sea, como las LLMs están cerradas al entrenamiento que han recibido, pero luego las búsquedas, también los, los LLMs van vitaminados con browsing o con plugins externos. Pues sí, se tendrá que adaptar la, la navegación y nos tendremos que adaptar nosotros mismos. Pero imagínate una interfaz donde tú coges el móvil, le dices, oye, eh, búscame el restaurante más cercano y directamente te lo hace. Que eso es algo que Siri, por ejemplo, hace de una forma un poco pocha, pero bueno, dentro de poco, eh, seguramente cuando Albert tenga la, la próxima presentación, yo soy de los que piensa que, que van a presentar algo muy loco, sobre todo con Siri y con, yo creo... Yo, Claro. Espero que lo hagan con Xcode, espero, de verdad. Pero bueno, al final este, este tipo de interacciones son el futuro. O sea, ¿por qué tenemos que escribir si podemos hablarle a los dispositivos? Eso ya lo, lo estamos haciendo con los dispositivos de Google o con Alexa, este tipo de dispositivos. Y si encima le vitaminamos con las LLMs y con plugins externos y con fine tunings y todo este tema de inteligencia artificial que es muy amplio, pues realmente podemos conseguir interfaces que ya van a cambiar la, cómo navegamos por Internet y cómo buscamos las cosas. Y cómo compramos y cómo, básicamente, cómo interactuamos con Internet y con las personas. Yo creo que no, que con el browser no acaba ni, ni Dios, eh, porque es, es el kit gráfico universal. ¿vale? Todo de Internet, en fondo, es una máquina virtual de, de JavaScript, HTML y CSS. Lamentablemente ¿vale? Eso... ¿Me estás diciendo que Matrix corre en Node.js? Efectivamente <laughs> Probablemente, probablemente Bueno, no, en, <laughs> realidad, en realidad, ¿por qué engañarnos? Corre en PHP porque el 70% de la web es en WordPress O sea que, ojalá fuera lo Entonces, el mismo, ¿eh? yo creo que sí si va a cambiar el, el uso Es una herramienta súper genérica, ¿vale? Igual que lo eran los buscadores que Los buscadores sí que están en, en peligro, creo yo eh, es decir el, el, eh, los actores de doblaje pues sí deberían de estar preocupados pero más preocupado tiene que estar Google porque, es el, porque el, el uso que le vamos a dar va a cambiar va a cambiar mucho y esto sí amenaza directamente a su modelo de negocio y ellos mismos ya hicieron pequeños experimentos en ese sentido por ejemplo cuando tú escribías cuántos son tres euros convertidos a dólares te mostrar resultados de, de páginas web, pero también te lo calculaban de entrada, entonces ya no tenías que buscar. Ninguno. Sí, el tema de los vuelos, eso lo resolvieron con pues, los eh, con los JSON LD, pero yo creo que va, bueno vamos a vivir eso un cambio. Se va si se... mucho, yo creo. Sí. sí, y más con bueno hace cosa de tres horas OpenAI ha escrito un tweet y mm. ha puesto un nuevo artículo en su blog de que bueno básicamente va a llegar la multimodalidad de ChatGPT dentro de tres semanas más o menos, uh -huh. donde tú, bueno, a, ellos hacen el ejemplo para que se entienda la multimodalidad, no vamos a ponernos aquí a hablar de inteligencia artificial, por, o, uh, tan a nivel, eh, tan, tan extracto, pero al final lo que, lo que ellos han mostrado es básicamente, es, ellos suben una imagen de una bicicleta y le pregunta a ChatGPT, oye, ¿cómo hago para eh, bajar el sillín de mi bicicleta? Y, y entonces la inteligencia artificial le dice, bueno, ChatGPT en este caso le dice, oye, pues necesitas una llave Allen de 4 milímetros porque tu bicicleta necesita ese. Luego, ¿Pero, pero ¿puedes enseñarme un poco más de cerca la imagen? Entonces la, 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 el usuario le hace una foto al sillín y le dice, vale, con, necesitas una llave Allen de 4 milímetros. Y luego le dice el, el usuario... Eh, pero no sé qué llave es no sé esa y le, le hace una foto a su caja de herramientas y ChatGPT dice mira es la que tienes arriba a la derecha con forma de L, vale entonces eh, a este nivel de multimodalidad vamos a llegar incluso toda esta interacción se puede llegar mediante voz que es totalmente el futuro, vale no tener que escribir y vamos a llegar a eso, o sea que, que realmente eh, claro ¿Quién es el mayor afectado de todo eso? Pues todos esos vídeos de YouTube que te enseñan a bajar el sillín de la, de la bicicleta, todo eso es fuera. Todos los que tenían una página web con un blog de explicando cómo se baja un sillín de bicicleta, todo eso es fuera, porque si realmente asumimos de que ChatGPT ya es, ya es capaz de hacer todo ese, ese trabajo o de resolverte ese tipo de problemas, ¿por qué buscar si esa interacción es mucho más fluida y mucho más personalizada? Porque al final tú puedes buscar cómo, en Google cómo bajar el sillín de mi bicicleta y seguramente encontrarás 50 millones de resultados y el de... Tu bicicleta va a estar en la página 34. Y eso no es una. A día de hoy, a 2023, no es una buena interacción humano-ordenador. Y otra, otra cosa, el modelo de negocio de, de Google y la competencia brutal que se montó para aparecer en, en las tres primeras posiciones hace que con frecuencia los artículos que salen arriba del todo de cómo bajar el siguiente de tu bicicleta son. Eh, de digestión muy difícil, pésimos, y de digestión muy difícil para, para un humano. Lo que a ti te interesa está, después de dos, tres páginas de spam deseo, de sillín, bicicleta, ¿cómo bajar el sillín de la bicicleta? El bajar el sillín de la bicicleta es una preocupación muy común entre los usuarios de una bicicleta, que con frecuencia se encuentran con la necesidad de bajar y así, hasta que te Entonces, se va a la porra y, y, y me alegro. O sea, creo que es, es un, un gran bien que eso desaparezca. Y si os parece, hemos hablado de cómo nos afecta a los programadores de cara a herramientas y tal. Pero no habíamos hablado de algo que también es muy importante y me gustaría dedicar, tenemos, no nos queda demasiado tiempo, pero me gustaría dedicar algo a esto, que es cómo cambia la interacción humano-máquina con la llegada de estas herramientas y en concreto, en nuestro caso, las aplicaciones móviles. Eric, tú ya diste un, un ejemplo, pero... ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Por dónde creéis que van a ir los tiros en ese caso? En las aplicaciones móviles. Bueno, yo creo que, 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 que ya lo estamos viendo, ¿eh? que el, el futuro está en el texto a voz, o sea, voz a texto sí. en este caso, de interactuar con las aplicaciones. Tenemos que estar preparados. Yo siempre lo digo que las a, en, el desarrollo, en el desarrollo mobile, la inteligencia artificial para nosotros tiene que ser un servicio. ¿Vale? Firebase hace Firebase de Google lleva muchos años con su stack de machine learning que te, bueno te busca bocas eh, ojos y tal con el tema de face detection te genera bueno hay un montón de, de cosas que ya son servicios que directamente con el SDK que te proporcionan ya puedes hacer ese tipo de inferencias vale. Uh -huh lo llamaron machine learning pero si lo hubieran llamado inteligencia artificial a lo mejor las universidades estarían forrando porque al final es lo mismo ¿vale? O sea, qué es inteligencia artificial es machine learning sí lo es, pero también es también es inteligencia artificial generativa que es de lo que estamos hablando es de poder generar cosas nuevas a partir de lo que tenemos ¿vale? Y en ese tipo de eh, o sea nosotros como desarrolladores mobile tenemos que entender que la, la, la inteligencia artificial tiene que ser eso un servicio y no solo porque si os fijáis siempre estamos hablando de que la, la inferencia se tiene que hacer online pero, ¿qué pasa si nos quedamos sin Internet? ¿Qué pasa si no queremos gastar datos? ¿Qué pasa si no tenemos Internet en ese momento? O sea, Google, en la última Google Yo, presentó Gecko, que es un modelo de inteligencia artificial eh, con una customización y una cuantificación muy pequeñita, en teoría, no lo han, no han puesto en producción. Pues, un modelo súper pequeñito que cabe en el móvil y te mmm, proporciona pequeñas cosas de inteligencia artificial, pues como clasificación de imágenes, que actualmente se hace en la nube. O sea, ese es uno de los problemas, que claro. Tú, tienes, ¿Tú quieres poder dar tus, tus fotos para que se clasifiquen en la nube o quieren que lo, quieres que lo hagan, te lo haga tu modelo interno del dispositivo? Y es muy probable que dentro de poco, aparte de la, de la, de, de la inteligencia artificial como servicio en la nube que tengamos como desarrolladores mobile, es muy probable que. Dentro de poco tengamos la opción de interactuar con la inteligencia artificial dentro del dispositivo como si fuera Reality Kit o como si fuera MapKit o como cualquier otra cosa de estas de, de Swift. Pero esa, esa, ese modelo que estás hablando de inteligencia artificial local en el, en el dispositivo uh -huh. es un modelo Apple. Por ejemplo, Apple, creo que si no recuerdo, ahora en, en los iPhone 15 o en iOS 17, uh -huh. eh, Apple, eh, me acuerdo en la Keynote, dijo, eh, no me, es que no recuerdo bien, varios como. Y IA en local. Y, y no viajan sí. tus datos, ¿no? Que es el modelo clásico de, de Google, ¿no? Y veces sí, pero... trabaja ese modelo. <coughs> Fanboy. <coughs> sí. Pero no, pero no se puede interactuar desde nuestras aplicaciones. Eso es lo que yo digo. Que nos ah, dejen bueno. interactuar con SDK, igual que nos dejen interactuar con MapKit o, o con RealityKit o lo, con lo que sea, que nos dejen interactuar con eso y nos dejen jugar en nuestras aplicaciones. Porque eh, se imagina que. Hacemos una, una, una aplicación de mensajería, ¿por qué no podemos clasificar las fotos dentro de la aplicación de nuestra propia? Y tenemos que utilizar la biblioteca de fotos de, de Apple. O sea, ese, ese tipo de, 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 de potencia la tenemos que poder utilizar y es lo que nos tendrían que abrir. Pero eso son, es un, un, algo que ya se ha visto en, en el pasado, que por lo menos mi impresión es que todos estos dispositivos móviles tienen un montón de capacidades que no se utilizan, porque al final es simplemente más sencillo tirar de la nube. Y si tú quieres eh, hacer algo que, por ejemplo, eh, no dependa de la nube y que funcione con un, un servicio en local, o sea, en tu empresa te va a hacer, mira, guapín, tira para adelante que en el backlog hay muchísimas más features sí. que implementar. Entonces, yo creo que no es una cuestión tecnológica, es más de, de negocio y del, del coste. Una cosa que yo creo que es eh, interesante, que quizá no le estamos dando suficiente... Eh, peso o, o importancia es que yo creo que estamos, entran, igual que cuando se ha pasado de, de, de modo texto a las interfaces gráficas, cambió por completo la, el UX, la entrada de este tipo de, de herramientas y una interacción más conversacional, ya sea en texto o, o por voz, va a cambiar bastante la forma de interactuar con, con las máquinas. Y eso sí nos afecta a nosotros. Y yo, sinceramente, no tengo ni idea de por dónde va a ir pero como sí me quiero enterar eh, hoy estaba haciendo una cosa, instalarme una máquina virtual con Windows, no solo para instalar el horror este de Hacienda de autofirma que tengo que usar, sino también para poder usar el Copilot de Microsoft en cuanto lo liberen que creo que es en esta semana el 26 3 de no. 3 de octubre, 3 de octubre. No, Alguien yo de que sa salía eh, en esta semana. Bueno, en fin, uh -huh. en los próximos días. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque realmente quien lleva la voz cantante aquí, eh, yo creo que es, es Microsoft, sí. que es quien tiene. Porque sí. tenemos. Lo que está trabajando, lo que ha dicho Eric es importante. No sabemos lo que va a presentar. No sabemos lo que está haciendo. Nos ¿vale? ha presentado fan casas, casas, un fanboy. Eres un fanboy. <laughs> de inteligencia artificial por dentro. Pero quien lleva la voz cantante en aplicaciones móviles son dos empresas, Google y Apple. Microsoft es un externo. Uh -huh. pero es quien que está de verdad desarrollando este tipo de, de tecnologías. Luego Google. Google tiene el capital humano, tiene el know-how para entrar aquí a saco, pero tiene las manos atadas. Y datos, y, y son las empresas que datos, tienen más datos. O sea, lo tienen todo. El gran problema es que tienen las la, la manos atadas porque eso destruiría su actual modelo de negocio. Ese bueno, a ver, no sé, si estáis a, no sé si estáis muy al día con las noticias de Google Chrome y tal, pero la hegemonía que quieren mostrar ahora... Bueno, básicamente las cookies tienen que desaparecer de aquí dentro de poco, dentro de un sí, par de sí, años, claro. pero Google Chrome ha dicho que, los de Google han dicho que en 2024 finales, adiós cookies y van a utilizar una cosa que es éticamente cuestionable. Siniestro. Es... Y siniestro, sí, porque básicamente eh, te van a Tú como, usu, como desarrollador podremos acceder a las preferencias de los usuarios, podremos. La, la gente de Google obviamente va a tener acceso. Bueno, no sé, está ahí en el limbo. No ¿Mm. vamos a entrar porque no es de desarrollo mobile, ¿Mm? pero sí que lo están, están buscando, yo creo, y creo que son mucha gente y son los más listos del planeta. Yo creo que lo van a conseguir de, 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 cambiar su modelo de negocio. Pero tienen esa dificultad. Y luego Apple ¿Mm. eh, tiene el el partner, el dinero para contratar a, a quien sea pero es algo que entra de frente en el, en el eh, campo de, de el área de incompetencia de Apple que son los servicios web que siempre que se ha metido en esto la verdad es que ha sido francamente malo yo todavía recuerdo la pesadilla que fueron las primeras versiones del kit de desarrollo de iCloud que era horrendo Horrendo. Correcto. Horrendo. Entonces, eh, no sé qué van a hacer, pero yo estoy seguro que se está vendiendo mucho Lexatin en, en Mountain View y en Cupertino, porque quien está indicando el camino es Microsoft. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, eh, en teoría, ahora mismo lo que, lo que leí ayer es que OpenAI está comprando todas las GPUs que, que pueda del Valle. ¿Vale? Y porque van a desplegar DALI 3 dentro de poco en ChatGPT, o sea, uh -huh. y necesitan todas las GPUs que pueda Entonces, no sé si a, a, a Apple le va a quedar GPUs para poder desplegar, a ver qué les queda. Pero OpenAI, para mí, OpenAI es la que lleva ahora mismo el mando. Para mí. Obviamente, uh -huh. Microsoft les han comprado, pero bueno, sí, es OpenAI el que lleva el mando. Y parecía hace dos semanas que todo era, es que OpenAI pagan 700 mil dólares al día. Bueno. Uh, es un poco un, alguna, bueno, una noticia un poco polémica, pero bueno, parece que sí, que han vuelto y lo que han presentado ayer y lo que presentaron hace un par de días también con DALI 3, se han vuelto a poner primeros. Hombre, yo hasta donde sé, eh, Apple está trabajando en ChatGPT GPT, suyo, uh -huh. y que están usándolo a nivel ingenieros eh, dentro. Se está usando. Sí, sí por está... eso digo que yo creo que lo van a integrar con... con... Desde luego. Tienen que tenemos? integrarlo con Xcode porque si lo están utilizando internamente para desarrolladores, yo, por eso digo que, que, que mi apuesta es porque lo van a integrar en Xcode. Que a lo mejor luego salgan uno más general, ¿eh? pero no lo no sabemos. Yo lo que creo es que se tiene que integrar, lo de Xcode es lo de menos, se tiene que integrar en el Finder del Mac, se tiene que integrar en mm. iOS, tiene que ser una... No, no puede haber una barrera para la interacción claro. con este tipo de. Pero solo que sea un poco mejor que GPT-3 va a ser un fail, porque GPT-4 es mejor que GPT-3. Entonces, para llegar al nivel de GPT-4, que se dice que está entrenado con trillones de, de parámetros de entrada, o sea, es que yo, bueno, no lo sé. A ver si se nos sorprenden. Espero que sí, claro. porque si, si nos sorprenden, queda decir que OpenAI luego va a tener que volver a avanzarles y así siempre será pues, un constante de innovación. Y eso es sí, bueno para nosotros. Ver, yo creo que que Apple estará trabajando en algo parecido a lo que está haciendo Microsoft. Yo estoy totalmente convencido. Todavía. Bueno, compren alguna startup que no haya sido comprado todavía. Y meterlo en todos los dispositivos. Eso es una lástima para la innovación porque eh, o sea, GPT es la que está ganando, OpenAI es la que está ganando, pero claro está ganando desde que cerraron su modelo. O sea, GPT-4 mm -hmm. no es open source, GPT-4 no se sabe ni cómo se ha hecho ni cómo se ha entrenado, no hay paper de eso. Y Apple, claro, no está diciendo nada. O sea, a lo mejor o están haciendo algo o no lo están haciendo, pero al menos lo que están pues haciendo bien. no lo están diciendo lo que, lo que están haciendo. Bueno, Apple haciendo de Apple, no sabiendo nada hasta el momento que te llega y te saca unas gafas de 5.000 dólares. Es lo mismo. Ya. Yo creo que va a ser un fail, ¿eh? Van a intentar hacer algo y va a ser un fail. A ver, Yo veremos. temo que, que sea como la, cuando lanzaron Maps, ¿vale? que, y ¡Hostia! Y Maps ¡Hostia! De... Hostia. <laughs> ¡Hostia! Tanto sí. fail. Yo no les auguraba tanto fail, ¿eh? Pero lo de Maps fue un buen Porque fail. Porque es ¿eh? algo que entra de cara en el, en el campo de incompetencia histórico. De, de Pero yo creo que es algo esencial. Vital, Oye, y quién te dice que, que Apple no firmó un acuerdo con Microsoft para usar todo lo suyo y lo integra en sus sistemas? ¿Quién ¿Quién sabe? Sería posiblemente sería la mejor jugada. A ver, de hecho, sabe? Claro. nadie sabe de dónde ha tanto dinero Apple ahí últimamente, o sea, para comprar todas esas GPUs sería quizá una opción. ¿Quién sabe? Puede, claro, es que a lo mejor estamos hablando de que Apple. O sea, Probablemente yo... fuese lo más inteligente. Claro, hacer un acuerdo con Microsoft. Oye, tú tienes la inteligencia, yo lo meto en todos mis sistemas, te lo meto en Xcode, en las herramientas de desarrolladores y en todos los sistemas y listo. Porque por Siri, sabes que Siri no, o sea, por Siri no y privacidad de Apple y todo, mucha información Apple no tiene. ¿Cómo puede tener un Google o cómo puede tener OpenAI? Sabes que no puede. Entonces, tiene que competir de otra forma, de esta forma. Tú sujétame Google y yo le pego. Yo creo que es probablemente lo más. No lo más inteligente. Pues sería una buena opción, la verdad. Yo creo que, ver. que si es Apple, seguir por ahí porque no tienen la capacidad de, no tienen la cantidad de datos que pueden tener todos sus competidores. Entonces, a lo mejor te llegan y, y nos sacan un acuerdo con Microsoft. Total, Microsoft es empresa amiga de Apple de toda la vida. Entonces. Sí, sí. No me mires así. Eh, sí, no, sí. A, ver a vale, vale, vale. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Vale, entonces, apuestas <laughs> para el próximo WC. Eh, Sacan sistema propio o un o un acuerdo con Microsoft. Un acuerdo. ¿Va a aparecer Satya Nadella ahí en, en la WC anunciando algo? Si sí, sí. sale Nadella en la, la WWDC... <laughs> <laughs> Oye, el Gates en su momento. Eh, oye, sí. No te fíes? fiar claro. de no, no te puedes fiar de Tinkercad y, y, y te lo saca con Microsoft y pega a un hostiazo encima de la mesa. Por lo menos para la, para la comunidad, para el mundo Apple. ¿sabes? Sí, no sé. A ver, yo, yo creo que van a hacer un fail. Uh, sí. Yo creo uh, que va a ser un fail. Maps, vaya por Dios. A ver, tampoco, tampoco como Maps, no nos pasemos, pero un fail va a ser. Yo creo que va a ser un fail, sí. Sí, porque no van, no van a llegar al nivel de computación de GPT-4 y sacar algo menor a GPT-4 hoy en día ya es, es, es un fail. Es una lástima, aunque GPT-3 es muy potente, pero va a ser un fail. No sé. Ok, okay. Eh, estamos ya, nos hemos pasado, ¿os parece? Contestamos un par de preguntas y Bien. te quitamos. Eh, a ver, tenemos una, una pregunta Pablo. Dice que en un mundo en que nos meten microchip en las vacunas, eso lo hacen los de Microsoft, es Bill Gates. El que, <laughs> el eh, fuera del mundo de desarrolladores, ¿qué confianza creéis que habrá en las IA para el público general? Es decir, ¿cómo, ¿cuánto vamos a confiar en, en los resultados que nos dan las IA's? Bueno, en ese sentido, si, si me permites Fernando, eh, todas, las, todas las empresas con sí. Microsoft, Google y tal están muy metidas en una cosa que ellos llaman RAI, que es eh, Responsible AI, y sí. están generando marcos de trabajo, frameworks que eh, han creado ellos mismos. Por ejemplo, el de Microsoft es totalmente público, y lo podéis utilizar para si queréis desplegar un proyecto de inteligencia artificial. Y realmente eh, se llama Hacks, ¿vale? Hacks sí. Toolkit. Y ese, ese framework de trabajo te permite encontrar todos los problemas que puede llegar a tener un despliegue de, de aplicaciones con. Inteligencia Artificial. En ese sentido, de, eh, ser proactivos en, en detectar problemas que puedan dar la Inteligencia Artificial generan más confianza a la hora de desplegar esas mismas aplicaciones. O sea, todo el mundo hoy en día de, desconfía de los chatbots y todo este tipo de aplicaciones, pero a la larga yo creo que acabará siendo algo que utilizaremos en nuestro día a día, ¿vale? Y, y, y que llegará a, a que tengamos confianza en ellas mismas, ¿vale? José Luis, ¿tú qué opinas? Yo opino lo mismo, yo como eh, yo creo que el, eh, cuando se generalice a, a todo el público y empiecen a usarlo, verán eh, su potencial. Yo como ejemplo, eh, el otro día con, con un amigo mío que es, es técnico de calderas uh -huh. y, me, y me empezó a contar una historia que tenía con una placa de la caldera, cogimos GPT. Puso el error en la, y le salió el problema y lo. Y, lo, y luego me, me dijo, es un sábado, y el lunes fue, fue al, a la clienta, le cogió le, le, con, con lo que le había dicho a GPT y solucionó el problema y no sabía por dónde venía. Y llevaba ya tres visitas a la clienta. Entonces, eh, dependiendo de. Yo creo que cuando se haga público, y cuando la gente llegue y diga, hazme la lista, mi mujer descubra, hazme la lista de la comida que tengo que comprar y la quiero eh, no sé qué, y que me lo dé que eso lo hace a día de hoy GPT sin problemas, eh, va a ser un descubrimiento, pero el problema es que eh, a día de hoy GPT lo conocemos los frikis. No lo conoce mi vecino de al lado. El día que lo conozca, que pasará un tiempo, el día que lo conozca, lo tenga en su iPhone, en su Android, en su Windows, en todos los lados, eh, va a ser una es revolución total. ¿eh? Yo, yo creo que llegará a su democratización total cuando... Cuando el prompt engineering ya no sea una realidad. O sea, lo que presentaron el otro día los de ChatGPT, los de los de OpenAI, que directamente eh, ChatGPT te mejoraba el prompt de DALI 3, o sea, el mismo te, me, te iba mejorando el prompt. En es, cuando el prompt engineering deje de existir y sea algo totalmente natural, no, no requieras de saber de un poco de cómo pedir las cosas, de cómo se ha entrenado, de cómo funciona la inteligencia artificial internamente, en ese momento se habrá democratizado totalmente sí. y a los prompt engineering, que, bueno, que como tú dices Fernando, que tiene un, un nombre demasiado chat para lo que realmente es, sí. pues eso quedará fuera y se habrá democratizado totalmente la inteligencia artificial y podrá ser totalmente para el público general. Yo para contestar a Pablo, yo creo que se va a confiar mucho, probablemente en exceso, hasta que nos demos cuenta que no se debía confiar tanto. Sin embargo, no me preocupa tanto porque yo creo que ya hay una paranoia muy grande con, con la inteligencia artificial, los sesgos y demás. Se habla muchísimo de esto cuando todavía no es un problema y no se habla de los sesgos que imponen los buscadores. ¿vale? Entonces, eh, ese es un mal que yo creo que eh, va a pasar a segundo plano. Su daño, el que hizo, pues ya está hecho, pero no, no seguirá eh, causándolo al mismo nivel. Y el, el siguiente posible perpetrador, que son las inteligencias artificiales generativas, yo creo que los vamos a tener más cogidos y no se va a permitir hacer los desmanes que se permitió en el pasado con la trata de datos y los sesgos de los, de los buscadores. Es decir, en principio yo creo que nos debería de ir bastante mejor. Con respecto a um, conclusiones para lo, los desarrolladores, yo diría: tienes dos opciones, o dejas que te pide la ola o haces surf. Entonces, yo voy a hacer surf. Aprende ¿eh? y pasa eh, a utilizar esta, esta herramienta, que es no más que una, una más. ¿Alguna otra conclusión? Yo, uh, uh, para hacer una analogía a Keep Coding, yo para mí actualmente lo que dices de surfear la ola, yo le estoy intentando surfear y creo que a veces hasta me ahogo. Y en ese sentido pues me aplico que, bueno, pues ni un día cero, cada día pues leerarte algún artículo, okay. cada día... Intentar entender lo que están desarrollando alguna aplicación, pedir las betas que haga falta, pedir las alfas que haga falta, comentar tweets de Guillermo, de Guillermo Rauch, de quien haga falta de OpenAI, me da igual, lo comento y, y así me contestan. Y todo el día aprendiendo, 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 porque es que al final, eh, bueno, es la única forma que, que, que podamos hacer llegarte la inteligencia artificial a todo el mundo. Perfecto. Y Muy yo, bien. por mi parte, me compré la tabla el viernes y estoy aprendiendo a surfear con. Con, con las nuevas inteligencias artificiales para mi trabajo, para mí como profesor en Keep Coding también. Creo que, que los alumnos tienen que ver cómo las usamos también y, y cómo usarlas y que nos vean y que, no, y que sea algo natural. Y bueno, pues nada, aprender a surfear. Perfecto. Y terminando ya lo último, aprovechando que estamos aquí en público y delante testigos, apuestas. En este sentido, para el WF, y esto lo vamos a revisar. Entonces, si mal no recuerdo, Eric dice que micro, eh, Apple se va a marcar un, un Epic okay. Fail tipo Maps. Yo he apostado por un acuerdo con, con Microsoft y José Luis. Tú apuestas que van a lanzar una inteligencia artificial propia basada en la conciencia consci así descargada de Steve Jobs. Y va a aparecer un va a aparecer... No, 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 yo creo que van a... Yo creo que. Es Neo Hay Jobs. Yo creo que van a crear su propia inteligencia artificial y... pero que no lo van a hacer de cero ellos. Es decir, yo ya no entiendo el campo de la inteligencia artificial pero que van a tener algún acuerdo con alguien para hacer su propia inteligencia artificial... Y yo qué sé, y un poco más. Y que luego el tema de la privacidad, porque Apple vende privacidad. Entonces, eh, cada día tenemos en los iPhones más motores neurales, más tensores, más de todo. Mucha, eh, muchos algoritmos de inteligencia artificial corriendo en, en los iPhones Y yo creo que ellos no van a, a quitarse esa bandera. Y de repente van a decir, venga, eh, cha, como ChatGPT, todo en abierto. No, yo creo que Apple no. No sé si a lo que llega, depende hasta donde llegue. Eh, será un fail como dice nuestro compañero o no Perfecto Muy bien, pues si os parece vamos eh, cerrando okay. y falta Tesla, bueno, de Tesla claro, ya hablamos ya hablaremos. Otro, <laughs> en otro momento Pues bueno, la... si os parece podemos ir eh, cerrando, ya quedan ahí las apuestas, nadie se puede retratar Ya está Estás muteada ¿No se te oye? Sí, estás muteada Perdón, muchísimas gracias a todos por participar, por asistir y ya sabéis, si tenéis alguna duda más, podéis escribirnos por correo y contestaremos lo antes posible. Así que gracias a todos, un placer contar con vosotros. Gracias, gracias a todos.